Lunes 18 de agosto, estamos listos con toda la información pública generada en el Cantón Girón y que la contamos en Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. El saludo cordial a toda la teleaudiencia en Girón, Santa Isabel y a quienes nos sintonizan en cualquier parte del planeta por medio de achiras.net.es. A nuestros compañeros tras cámaras también y en controles nuestro cordial saludo y por supuesto a nuestra compañera Tatiana. Bienvenida. ¿Qué tal amigos televidentes? Saludos y muy buenas noches. Como siempre, un gusto poderles acompañar en este día lunes, inicio de semana. Este semanario informativo contiene material informativo o de opinión y publicitario. Todos ellos, categoría A, aptos para todo público. Les invitamos a participar de la transmisión en vivo mediante mensajes de texto al 098-488-6690. O también puede llamarnos al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes vía Facebook en achiras.net.es o en Twitter en eloy-achira. Con el internet banda ancha que provee Cesacel a los cantones de Girón y Santa Isabel, llegamos a todo el mundo. Usted también puede contratar los servicios. Pida mayor información en las oficinas de Girón TV o Chabelo TV. El día de hoy los entrevistados nos acompañará el señor Rodrigo Garzón, jefe político de este cantón, con quien trataremos temas concernientes a seguridad. También nos acompañará la señorita Jennifer Patiño, reina de Girón, para hacernos una invitación a una gala artística en beneficencia de sectores necesitados de esta ciudad. Invitamos a participar de estos diálogos mediante línea telefónica al 2275-573 o mensajes de texto al 098-488-6690, también en redes sociales. Arrancamos de inmediato con las informaciones del miércoles 12 de noviembre en el sector de San Antonio de los Tubos de Cataviña, correspondiente a Santa Isabel. Se produjo un incendio en un bagazal junto a un depósito de licor. Bomberos de Santa Isabel, Girón y Cuenca, luego de más de 9 horas de trabajo, lograron controlarlo. Sin embargo, al día siguiente el fuego reinició y fue necesaria nuevamente la presencia de los casacas rojas para evitar la propagación del flagelo. Apagar el fuego del bagazo es una tarea difícil. Ya, estamos en el sector de Cataviña, es una bodega de almacenamiento de alcohol de los señores del Jury. Al lado extremo tenemos una bagacera, y aparentemente ha sido provocado desde el 1070. No sabemos las causas. Aproximadamente a las 13 horas 50 recibimos una llamada nosotros de parte de personas que trabajan aquí en la bodega, que había el 1070. Estamos controlando con 12 bomberos, Cuerpo Bombero Santa Isabel. Nosotros ya, cuando son incendios de grandes magnitudes, pedimos apoyo a los cuerpos bomberos vecinos, que sería este caso Cuerpo Bomberos Girón. También estamos pidiendo, en coordinación con el ECU 911, ayuda a Charly Bravo Cuenca también. ¿En este sector ocurre frecuentemente este tipo de incidentes? Sí, aparentemente se desconocen las causas de los anteriores incendios también. Se ha hecho algunas valoraciones, pero no hay responsables. ¿El abastecimiento de agua dónde lo hacen? Tenemos aproximadamente a 100 metros, tenemos una laguna del mismo dueño. Estamos ahí abasteciendo los vehículos y controlando el incendio. ¿Qué tiempo tomará controlar completamente? Desconocemos. El incendio de la gacera siempre es demorado. No podemos controlar porque en la parte de abajo sigue prendido, se puede decir, el bagazo. Tenemos que ir removiendo. Tenemos que toda la tarde, no tenemos una hora exacta de que se pueda controlar el incendio. ¿Qué es de difícil control debido a que el agua no ingresa en el fuego mismo? Estamos controlando los bordes y en este momento vamos a trabajar con una maquinaria de aquí mismo para ir removiendo el material combustible e ir enfriando. ¿Qué equipo y personal han traído bomberos Girón? Bueno, estamos aquí con 11 bomberos, estamos con 2 vehículos de ataque y un vehículo de servicio. ¿Es frecuente los incendios en esta época del año que se presentan y en este sector? Sí, lo que pasa es que pues es verano, está sumamente seco, el bagazo también está seco y también lo utilizan ellos como material para, supongo que es el destilador o de lo que es el licor. Entonces, eso es lo que se quema, se está quemando al momento y por suerte, como puede observar, se le frenó ya el avance hacia lo que son estos tanques de reserva de alcohol o licor. Como puede observar, estamos a pocos metros de la estructura realmente donde están los tanques. Entonces, San Chabel ya ha hecho su trabajo, ha logrado frenar y nosotros en este momento es seguir enfriando
y vamos a remover y a enfriar ya totalmente el combustible para ya dejar liquidada esta situación. A las 17 horas del miércoles 12 de noviembre se cumplió en el Salón Municipal la reunión para tratar temas de seguridad. Poca asistencia de ciudadanía se observó. El jefe político de Girón y el alcalde José Miguel Ushca hicieron referencia al tema y posibles alternativas para enfrentar los casos delincuenciales. Como parte nosotros del Ministerio del Interior hemos estado preocupados ante las circunstancias que han pasado aquí y atañen aquí al cantón, sobre todo en problemas de seguridad. Hemos invitado también a personas de las comunidades, hemos estado recogiendo toda la información de ellos también en caso de abigeato, y gracias a la colaboración ciudadana igual se pudo capturar a algunas personas hace un mes y medio atrás más o menos. Con respecto aquí al cantón en sí, realmente no ha habido el proyecto en sí del Ministerio del Interior acá. A veces por falta de tiempo, sino por el personal, la constante rotación de personal que ha existido aquí en el cantón de parte de la policía. Ahora ya tenemos un personal que está 4 meses ya aquí y esperamos que ojalá nos sigan brindando su apoyo y su contingente durante un año por lo menos, decía, para estar con todos ellos. Pero lastimosamente esto de la constante rotación del personal nos ha impedido hacer algunas actividades. ¿Qué hemos realizado nosotros? Ahora la policía ha separado pues, cuadrantes al cantón, entonces cada uno de los cuadrantes se encuentra una moto y el momento que existe una emergencia, un llamado de auxilio, acude el que está más cercano al cuadrante. Entonces, ¿qué nos falta? Realmente sí nos falta bajar un poco más. Es por ello que ahora también dentro de la planificación que tiene SEMPLAS dentro del cantón Girón y para la provincia de La Suay, nosotros vamos a contar con la construcción de la UVC. ¿La UVC qué es? Es una unidad de vigilancia comunitaria. Podría decir que de nuestra parte, como municipalidad, como personas, también estamos preocupados de ese tema. Justamente hoy ya tuvimos con la Comisión de Legislación el primer definitivo conocimiento de la ordenanza de la creación de los agentes de apoyo ciudadano. Es decir, espero que de aquí a un mes y medio, después de la capacitación, que puedan recibir un mes y medio, la municipalidad va a tener unas 4 o 5 personas que van a estar vigilando, esperamos, día y noche. Vamos a ver de qué manera nos complementamos. Al comienzo van a solo a hacer una vigilancia a pie, posteriormente esperamos o si alguien nos dona un vehículo, buscamos, bueno, haremos las gestiones, buscaremos también un vehículo para que se pueda movilizar en los casos urgentes, ¿no? Estos agentes de apoyo ciudadano serán de la municipalidad, estarán al apoyo de los ciudadanos, ciudadanas, vigilando permanentemente desde aquí, estará bajo la responsabilidad del señor comisario y bajo una comisión que se conformará para la mejor marcha. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción.
Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Luego de la siguiente nota estaremos conversando con el señor jefe político del Cantón Girón y la siguiente información hace referencia también a la reunión mantenida la semana pasada en el Salón Municipal, donde la ciudadanía presente mencionó casos delictivos que no se han conocido y además su preocupación. Los asistentes conocieron el proyecto del botón de seguridad que se intenta implementar posiblemente en un mes. Veamos. Con respecto a los botones de seguridad, ¿cómo es que vamos a funcionar? Cuando tenemos alguna emergencia, vamos a aplastar el número 5, que es el número central, casi que existe en todos los teléfonos, se aplasta el número y directamente da una alarma ahí en la central que ellos tienen aquí, dan la voz de alarma y entonces se sabe de cuál es ese número de teléfono, dónde está ubicado. O sea, tiene todos los datos. El momento que llega la alarma, llega con los datos, lo que es las calles y el nombre de la persona que hizo la llamada. Uno llega a tomar contacto con esa persona para ver qué es lo que ha pasado. Como yo le digo, de 4 a 5 minutos, cuando yo he estado trabajando aquí, desde el tiempo que yo llevo aquí, en el día cualquier llamada que ha habido a mí, cualquier cosa que me ha comunicado, yo he llegado a menos de 5 minutos. Una institución educativa, ¿quién debe manejar el botón de seguridad? ¿O el rector o todos los profesores? La institución donde laboro yo funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Quién lo haría después de esas horas? Si bien son públicos, pero es ya para pasar a la policía, es privado, no puedes estar yendo a cuidar eso. Es por ello que incluso antes existían policías dentro del Banco de Fomento, ahora ya no existe. Tiene la seguridad del propio banco, tiene que dar la seguridad a su inmueble. ¿Y los rubros quién cubre, disculpe? Eso ya es la autogestión de cada uno. El momento de hacer los presupuestos o los POAS sería bueno de ya poner algo de seguridad también. Le digo que en el plan operativo anual de mi institución consta desde un timbre, ya que la escuela abarca muchos metros cuadrados, es casi un manzano a la redonda, y queríamos poner un timbre, pero el valor del timbre de $25 no tenemos. Porque de acuerdo a la normativa que se maneja, nosotros no estamos en capacidad de adquirir nada. Y peor aún, el solicitar dinero a los señores padres de familia. Hay necesidades imperiosas que no la podemos cumplir. Ya le digo, nosotros en el POA tenemos desde un timbre hasta las alarmas de seguridad. Desconocemos este tipo de cosas y más bien mejor, muchas gracias por indicarnos. Estas reuniones nos enriquecen bastante. Justamente con eso, mientras estemos acá, como digo, nosotros el afán siempre será el coordinar todas estas acciones con las diferentes instancias del gobierno. Lamentablemente ahí no vive nadie. Entonces, ¿cómo se podría poner un botón de seguridad ahí en la capillita de Santa Rosa? Entonces, más bien, sí sería bueno, o sea, de buscar una alternativa, de ver si nos reunimos entre todos y así abaratamos costos en contratar a alguna empresa que nos instale estos equipos de seguridad. Después, el otro, la conformación también de una brigada comunitaria. Con respecto a los ojos de águila, en el cantón, si bien es cierto, tenemos tres aquí, El tema es que dentro de la planificación que existe ya para este año, ya prácticamente estamos terminando el 2014, está cerrado. No ha habido incorporación de nuevos equipos dentro del Ministerio del Interior para Ojos de Águilas en este año, pero, o sea, en el Azuay a lo menos, pero existe la posibilidad de que para el próximo año tengamos algunos. Últimamente, todos los fines de semana, todas las semanas se meten los ladrones. Ya son 7 casas que se meten y no hacen nada. Llamamos a la policía y no llega. ¿A qué número llamamos? Al 911. Y llamamos y nunca llega. Yeah. Y la mayoría de gente dice que la policía está cuando hay un choque o algo, pero cuando hay ladrones no llega la policía. ¿Verdad? Y hasta que se van, ya se van los ladrones y todo eso. No hay quien ayude, no hay quien haga nada.
Mira, si es que el 911 no le responden, al 115 también puede llamar, que es directamente con la policía de aquí. Entonces ahí sería todo lo posible por mandar cualquier unidad a su domicilio. Después de un mes va a ejecutarse aquí, porque necesitamos del internet, necesitamos de una tecnología, y la que viene a instalar ese programa justamente ahorita está en Macas. Entonces nosotros hoy tomamos contacto con ella, viene en un mes, pero en un mes nosotros ya tendríamos de ese nuevo sistema, ¿sí? Que es gratuito, entre comillas gratuito porque cuesta 3 centavos, pero imagínense que les vayan a robar su hacienda, que les vayan a robar su local comercial, simplemente ustedes aprietan un botón, ¿sí? Puede ser el 5, y a través del sistema GSM va la policía y nosotros somos alertados y avanzamos con el menor tiempo posible. Hoy para nuestro espacio de entrevista agradecemos la presencia del señor Rodrigo Garzón, jefe político de este cantón, con quien vamos a tratar temas concernientes a la seguridad y que hacen referencia precisamente hacia la reunión que se dio la semana pasada y cuyos videos los hemos visto con anticipación. Rodrigo, reiterando la bienvenida y el agradecimiento por venir a dialogar con la ciudadanía a través del medio de comunicación. Existe preocupación por la ciudadanía y como veíamos en los videos, no son solamente los casos que a lo mejor se han hecho público a través del medio de comunicación, sino hay otros casos que a veces no se reportan y es ello que conlleva a las autoridades a tener mayor acción o a tomar acciones sobre estos casos de que se están presentando en nuestro medio. Bien, buenas noches, Eloy, al público televidente, un saludo de parte de quienes hacemos la jefatura política del Cantón Girón, a quien representa a nuestro señor gobernador, el doctor Leonardo Berresueta, y a su vez de nuestro señor presidente de la República, ¿no es cierto?, el economista Rafael Correa Delgado. Creo que en el transcurso de estas reuniones que hemos tenido de socialización, sobre todo de los botones de seguridad, van dando como resultado que la ciudadanía muestre sus inquietudes acerca de lo que les atañe diariamente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos recogido algunas cosas que no han denunciado, ¿no es cierto? A veces las denuncias no la hacen, creo que a veces por temor de tanto papeleo o no sé cuáles serán las circunstancias, pero justamente estas denuncias son las que nos sirven a nosotros para poder trabajar y hacer investigación acerca de cada uno de los pormenores que pasa. Ya, es justamente como usted manifestaba de a veces los trámites. Y manifiestan algunos ciudadanos de que no hay resultados en esa reunión, no preparamos el video, había un caso acá de la avenida en la cual se manifiesta, se tiene videos grabados con las cámaras de seguridad, pero que solamente para pedir hay que solicitar o tarda un mes y no se llega a ninguna conclusión para que la persona perjudicada. Bueno, ahí una vez hemos indagado un poco en el tema. Creo que se encuentra en un proceso de investigación todo este tipo de tema, pero, o sea, al propietario se le da luego de un mes, luego de un trámite que es, eso ya lo manejan el ECU 911. Entonces, es luego de un trámite que les da al propietario, pero sin embargo la fiscalía lo puede realizar en menos tiempo. O sea, la fiscalía es quien realiza la investigación y por lo tanto todos los hechos delictivos están siendo investigados por la fiscalía. Es más, fruto de ello, en la parroquia de la Asunción hemos tenido ya resultados ahí, que se ha capturado a personas en el robo de ganado, en el denominado abigeato. Entonces se tiene resultados, pero esto no es a mediano
a mediano plazo ni a corto plazo, o sea, eso toma su tiempo para ir desenvolviendo todo el tema. ¿Algún otro caso en el cual se haya dado una solución, se haya resuelto el caso que se haya presentado de las denuncias que se hayan puesto también, Rodrigo? Eso, bueno, primeramente todos los casos lo maneja la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en los casos que hemos estado directamente, que la ciudadanía nos ha denunciado, los conocemos. Los otros casos realmente no los conocemos porque no hemos sabido de esos casos, entonces no hemos dado un seguimiento, pero los casos que sí los hemos sabido, hemos dado el seguimiento correspondiente. Ahora, es un reclamo generalizado de la población, dice, la respuesta policial a emergencias es tardía. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, aquí tenemos un jefe de la policía, el subteniente Johnny Barahona, que es una de las personas que más se ha empeñado en el tema de reducción de los tiempos de reacción. Existe a veces el cantón de nosotros, es en su totalidad muy distante. Si vamos a un caso en El Chorro, por ejemplo, hay un auxilio en El Chorro, se reposta otro auxilio en la comunidad de Cachi, hasta que el vehículo más cercano, o el vehículo más bien que en aquellos tiempos se encontraba dando en El Chorro el resguardo, tenía que trasladarse hacia el Cachi, entonces toma su tiempo. En esto se ha tratado de disminuir por cuadrantes. Entonces existe en el cuadrante que se encuentre la unidad de apoyo, la unidad de auxilio más cercana, se va hacia el lugar donde se encuentre, de acuerdo al cuadrante donde esté dada la denuncia. Bueno, es comprensible si es que se da así de esa forma, del Chorro al Cachi, obviamente es una distancia grande y el camino no es de los mejores. Pero le voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas se dio el asalto a una persona en la calle Sandes. Le siguió un bombero, le siguió un particular. Pidieron apoyo a elementos policiales que estaban en Santa Marianita. Por allí se fueron los supuestos delincuentes y no se prestó la ayuda. En este tema supimos del particular, así mismo por los medios de comunicación, subimos del particular, consultamos cómo estaba el tema. Lastimosamente el personal que ha estado ese día asignado acá al cantón se encontraba igualmente en sus funciones. Entonces estaba un personal dando seguridad en tránsito y el otro personal se encontraba justo en un auxilio. A veces por estos temas hemos tratado de coordinar de mejor manera para que el personal que esté aquí a cargo sea el suficiente y el adecuado. Entonces, en ese sentido, desde esa fecha acá se ha tratado de que todo el personal que esté disponible se encuentre acá en el centro cantonal. Y ahora mucho más con las fiestas. Yeah. Ahora, se promociona el número 115 para llamadas directas y a veces no se responde a ese número, Rodrigo. Ahí nos han dicho que hay un inconveniente. El momento, por ejemplo, llama usted al 115 al mismo tiempo, lo hago yo o lo haga otra persona, entonces salta el número hacia la unidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Santa Isabel un UPC, entonces puede saltar a la PC de allá, pero de todas maneras desconozco realmente que no se haya dado. Hemos estado nosotros haciendo simulacros del número 115 para ver, o sea, cuál es mismo la reacción. En días indistintos, con personas diferentes que han llamado, ha habido una respuesta. Realmente quisiéramos que la ciudadanía se acerque para ver qué días son estos, porque hay que dar una respuesta a todos estos temas. Sí, efectivamente, o sea, eso es lo que la ciudadanía requiere, la ciudadanía reclama de que se dé atención para esas soluciones. Obviamente también hay no mucha predisposición de la ciudadanía también para colaborar con las acciones de seguridad. Desde algún tiempo se promociona también las guardias ciudadanas,
y según hemos visto, no avanza. Y eso también ya es potestad de la propia ciudadanía, que tampoco colabora. En el tema seguridad estamos involucrados todos. Aquí, tanto la ciudadanía, instituciones públicas, privadas, están los medios de comunicación, estamos llamados a hacer seguridad. Pero hay el tema que a veces un poco el conformismo de nuestra ciudadanía, una cultura que tenemos que lo que nos den está bien, creo, que un poco nos ha frenado este tipo de acciones. Hemos implantado justamente estos temas de botones de seguridad que mucho y gran bien le han hecho a la ciudad de Guayaquil, sobre todo a los guasmos, ¿no es cierto? Entonces, esto ya viene con resultados. Igual, en el tema de las guardias ciudadanas o de las comunitarias en sí, se trata de trabajar de mejor manera. Vea, nosotros en las comunidades hemos venido trabajando en ese tema de seguridad para que cada vecino se involucre mucho más en el tema de seguridad. A veces en nuestras propias narices ya no es necesario que estén los actos delictivos por las noches, sino se dan en la mañana, y a veces no damos a conocer. Vemos un carro extraño por nuestra comunidad, caso nos importa, a excepción de otras comunidades que sí debo de felicitar. Entonces hay comunidades que sí hacen esto y hay otras comunidades que no lo hacen. Las que sí lo hacen, hemos tenido incluso hasta detenciones por parte de la propia comunidad, que ha llegado la policía, ha indagado y han sido objetos de estas personas de un careo por parte de la comunidad, y después ya las autoridades han hecho su labor también ahí. Ahora, también se mencionaba sobre las UVC, unidades de vigilancia comunitaria, que se estaría planificando por parte de una entidad gubernamental. De acuerdo a la planificación nacional que existe, y dentro de esta aquí en el Cantón Girón, como Girón es el centro de la policía de los cuatro cantones, se ha planificado acá una UVC, una unidad de vigilancia comunitaria. ¿Qué esto implica? Que es una unidad más grande que una UPC. Entonces esto conlleva que tienen distintos departamentos que brinda la policía, como es el caso de la DINAPEN, narcóticos, hay incluso hasta una unidad de flagrancia ahí. Entonces, que ya una vez que se le coge a alguien en delito flagrante, es juzgado. Entonces, todo esto conlleva un UVC. Entonces, para ello existe una planificación, estamos justamente averiguando todos los temas de la planificación, para de esta manera dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los objetivos que se llevan a cargo con esta unidad. Y sobre todo, nuestro ministro José Serrano está empeñado en que es todo este programa de seguridad a nivel nacional sea el beneficiario de la ciudadanía. Ahora, en estas planificaciones que se dan cada cierto tiempo para disminuir los índices delincuenciales, se dan también o se han dado incumplimientos, que es lo que hace a la ciudadanía que esté un tanto escéptica. Como ser, hace algún tiempo se decía que la respuesta de la policía es un tanto tardía, por cuanto su destacamento está muy lejos, está en Pambadel, que está en San Juan de Pambadel, que está a 2 kilómetros de este centro. Para ello se ofreció que se habilitaría en inmediaciones del parque un espacio para que esté la policía y que permanezca constantemente allí un patrullero. Luego se dijo que lo mismo se haría en la esquina de la Cruz. Y también se manifestó cámaras de seguridad y un botón de pánico que fue instalado en la casa del señor Fausto Ordóñez, y que eso era un modelo que luego habrían más, pero ninguno de estos casos se ha cumplido, Rodrigo. Bueno, desde que estamos acá, desde el mes de mayo de este año, hemos tratado de dar seguimiento a los procesos. Uno de los procesos que hemos seguido ha sido, igual, hemos solicitado al ECU 911 que nos haga con sus técnicos, nos direccionen más o menos dónde podríamos instalar unas nuevas cámaras. Estas cámaras tienen que encontrar dentro de la planificación, porque son un poco medio costosas y sobre todo el mantenimiento mensual que se los da tiene sus costos. Entonces,
vamos a tratar de con las cámaras entrar en la planificación para el año 2015. Ojalá se asignen los presupuestos para este año, si no tendríamos que esperar hasta el 2016. Con respecto a la a los temas del otro me dijo de el puestos de auxilio, ya, justamente las carpas de seguridad, que Carpa Segura se llama el programa. Entonces es un programa que lo estamos tratando de incentivar un poco. A veces, como nosotros no manejamos presupuestos, es un poco el tema donde nos dificulta seguir con ello, pero lo estamos haciendo. Vamos a ver si implantamos unas 4 carpas de seguridad aquí en el cantón. Esto implica que también la ciudadanía se involucre en estos temas. Igual, las carpas de seguridad, va a estar un policía ahí. El policía va a dar atención ese rato ahí, el contacto ciudadano, que ellos lo denominan, va a estar ahí. Entonces pedimos a la ciudadanía también en este sentido que se acerque. Cuando vea un policía en la carpa, cuando estén ya implementadas estas carpas, se encuentren. En el barrio La Cruz, hasta que se instale la unidad del municipal, hemos solicitado que se nos asigne ese espacio ahí, lo cual en estos días vamos a estar tramitando. El señor alcalde ha sido muy interesado en el tema de que debe de darse seguridad a la ciudadanía, por lo tanto estamos en eso. Justamente, otro de los temas que hemos tratado con policía comunitaria, que lo maneja el cabo criollo, Esteban Criollo, es el caso del programa Quiero Vivir Sin Alcohol, que un poco va de la mano con lo que el señor alcalde está haciendo también con nuestros hermanos que tienen la enfermedad del alcohol. Un poco de eso, producto de ello, ya el señor alcalde desembolsa desde su bolsillo, desde su mes, una cierta cantidad de dinero para que así unos hermanos se rehabilite. En el tema este, realmente ha habido un proceso de sensibilización, sobre todo con los familiares, porque este es esta recuperación que lo hacemos con nuestros hermanos en el alcoholismo, nos atañe a todos. Nosotros como sociedad a veces estigmatizamos mucho a nuestras personas, apuntándoles con el dedo, tal vez diciéndole, esta persona fue así, asado, y no es cierto, y ella no tiene ningún derecho a un cambio. Entonces, a esas personas que ya están de nuevo en la sociedad, ser partícipes para la sociedad, hemos estado trabajando también en el tema. Entonces, conlleva también seguridad. Ya, ahora, en este fin de semana se han presentado hechos que preocupan. El sábado, mientras se quemaban los castillos, una pelea campal, hombres, mujeres, con hebillas, con correas, con piedras, agrediéndose unos a otros. En la madrugada de hoy, una persona acuchillada también. Son casos de preocupación, Rodrigo. Sí, nos enteramos el día sábado que hubo este tipo de situaciones. Entonces, un poquito ahí la ciudadanía. Nosotros nos encontrábamos en una planificación que tenemos con dos personas ahí, porque las otras personas se encontraban, los otros policías se encontraban en unos operativos también ya programados. Lastimosamente, como digo, o sea, estos actos fueron de un rato al otro. Entonces, hasta tener el choque de reacción, ya sucedieron estos actos. Entonces, lo consideramos para el día domingo. Es producto de ello que el día domingo, en el show que hubo, no existió ningún desmán, no existió alguna situación ahí. Más bien fueron hechos que lo sucedieron después de la madrugada, que eso también ya no fueron en los actos de concurrencia masiva de público. Por lo tanto, es un acto aislado de las fiestas, pero que debe de preocuparnos, nos debe de preocupar. Hemos estado en estos procesos de sensibilización, de que las personas debemos de actuar un poco más ahí y poner de nuestra parte. Somos hermanos gironenses y estarnos agrediendo entre nosotros mismos sí nos causa un poco de incertidumbre, qué es lo que está pasando y dónde estamos fallando, ¿no es cierto?, como sociedad sobre todo. Entonces, eso, llamar a las familias, sobre todo a los padres de familia, dónde están nuestros hijos. Vamos a trabajar en esos temas también.
con los adolescentes, sobre todo en temas de prevención, drogas, alcoholismo y todo ese tipo de situaciones, gracias al COPINAG, que también nos está ayudando en eso, el municipio. Este es un actuar de todas las instituciones de aquí del cantón, que queremos un mejor porvenir para nuestros jóvenes, sobre todo. Ahora, el alcoholismo es un causal de muchas situaciones delictivas y de desorden. Hace unos meses se dio una reunión en el Salón del Pueblo, en la cual se manifestaba de que las tiendas que sacaron sus permisos para tienda, para abarrotes, no pueden expender licor, y así había vuelta algunas prohibiciones. ¿En qué quedó este proyecto, Rodrigo? Bueno, nosotros hemos estado socializando con los lugares donde expenden licor, sobre todo en las tiendas de abarrote. En el permiso, si bien es cierto, es un error tipográfico que existe en el permiso, que dice tienda de abarrote sin venta de licor. Es un error tipográfico que ha tenido a nivel nacional. Por lo tanto, existe la normativa. Pueden vender licor las abacerías, pero no para el consumo dentro de las abacerías. Nosotros hemos estado mal acostumbrados a veces, o sea, que en la misma abacería se puede vender comida, se puede vender alcohol, se puede vender todo tipo de productos, pero más que nada la abacería es para productos de primera necesidad. Entonces, de eso un poco se va a regular. Hemos llegado a la sensibilización de las personas. Hay algunas personas que han infringido en esto. Es por ello que justamente el día de ayer se clausuraron dos tiendas. La una es por encontrarse vendiendo el día domingo licor. ¿Aquí en el centro de Girón? En el centro cantonal. Y la otra clausura fue por cuanto no tenían el permiso de funcionamiento. Vamos ya a medio mes de diciembre, a un mes y medio de culminar el año, pero sin embargo no se han acercado a sacar los permisos de funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que se ha hecho este tipo de controles. Nuestra señorita comisaria tiene toda la predisposición. Primero hemos estado en un proceso de sensibilización con las personas, como había manifestado, de decirles cuál es el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que les conlleva a ellos no tener el permiso, vender a menores de edad, vender en días no permitidos? Entonces, todo eso se ha realizado. Luego de esta sensibilización, hay personas que han infringido, entonces procedemos de acuerdo a la ley. Bien, queremos agradecer la presencia del señor Rodrigo Garzón, jefe político del Cantón Girón. ¿Algo más que acotar antes de concluir, Rodrigo? Tendríamos que un poco más de tiempo en las entrevistas, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, hemos estado gestionando mucho, sobre todo en algunos ministerios. Y uno de, para ir y ser un, sabemos el tiempo que en televisión es muy corto, entonces vamos a ir más o menos solo con lo que es el tema con el MIDUBI. Estamos en un proyecto que estamos queriendo lanzar de aquí a unos 3 meses de vivienda. Entonces, este proyecto necesitamos que las personas que tengan dentro del perímetro urbano, en la zona de expansión urbana, tengan sus terrenos, acérquense a la jefatura política para darles mayores detalles para cómo pueden acceder a su vivienda, ¿no es cierto? Entonces, estos bonos de vivienda que lo ha hecho el gobierno nacional en otros cantones, queremos traerlos acá a Girón. Y es por ello que hemos estado en un proceso. Lastimosamente, la oposición no nos ha hecho daño a gobierno, sino ha hecho daño a los beneficiarios de estas viviendas, a la gente más humilde y pobre de nuestro cantón. Entonces, al no acceder a los programas de gobierno. Varios son los factores, tendría que enumerarlos, pero de todas maneras hemos estado junto a la ciudadanía. Existen ya la iniciativa de varias personas. Esto no quiere decir, y justo eso tratar un poquito de desmentir, no quiere decir de que la asociación que se encuentra, el Señor de las Aguas, un proyecto de vivienda con compañeros, más de 100 compañeros ahí, no quiere decir que este es otro. Nosotros estamos trabajando con ellos en primero legalizar esa asociación de vivienda para luego continuar, ¿no es cierto?, con los diferentes trámites, pero primero vamos a legalizarlo. Entonces, con las otras personas que sí tienen sus terrenos, vamos a trabajarlos. Igual a las personas que tienen mejoramientos en su vivienda.
Por ejemplo, tenemos una vivienda aquí en el cantón, el avalúo de la vivienda no sobrepasa los 30 mil dólares, puede ser beneficiaria de estas mejoras, ¿no es cierto? Las mejoras tienen que dar una contraparte mínima y lo pueden hacer también si es que tienen, por ejemplo, el gobierno puede invertir unos 2 mil dólares. Y si las personas que deseen el mejoramiento dicen, a ver, yo tengo unos 4 mil dólares más guardados, quiero cambiar mi techo, quiero cambiar alguna estructura o mejorar los acabados terminados de la vivienda, entonces no hay ningún problema. Pueden acercarse para darles mayores detalles del tema, pero eso sí les pedimos que el avalúo solo de la casa en construcción, porque hay un avalúo de casa en construcción y un avalúo del terreno. El avalúo solo de la vivienda, de la construcción de la casa, no debe sobrepasar los 30 mil dólares. Bueno, y para nosotros, Rodrigo, sí. Esta semana le ofrezco hacer un reporte exclusivamente sobre estos temas para poderlo hacer con mayor detenimiento e informar a las personas que puedan estar interesadas en estos proyectos. Para ahondar un poco más, reitero, sobre el tema. Claro, no habría ningún inconveniente. Más bien, saludarles, que desearles que les vaya todo bien en este transcurso de la semana y sobre todo el día domingo. Pedimos la colaboración de todos ustedes para que las fiestas en honor a nuestro patrón, al señor de Girón, se desarrollen de la mejor manera. Agradecemos la presencia del señor jefe político del Cantón Girón, el señor Rodrigo Garzón. Hacemos un espacio publicitario a continuación. Al retornar estamos con más informaciones. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos.
Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos de regreso en otra información. El Departamento de Gestión Ambiental del municipio de Girón convocó la semana pasada a representantes comunitarios de las juntas de agua potable a un taller sobre el control integrado de la calidad del agua. Hemos invitado prácticamente a 32 juntas de agua con las cuales hemos hecho ya un primer levantamiento de información. Lastimosamente no están todas, pero con las que están vamos a aprovechar e ir haciendo un análisis. Pero yo me pregunto, ¿cómo está el agua de San Juan? ¿Cómo está el agua de Santa Mariani? ¿Cómo está el agua de Xatashí, de Cerro Pudlo? Y nos preguntaremos y daremos la respuesta, ¿qué estamos? Mal. ¿Cuántas veces hacemos el análisis de nuestra agüita que estamos tomando? Tal vez una vez al año. Tal vez. Por eso hemos dispuesto que el doctor que atiende en nuestro laboratorio permanentemente esté cogiendo muestras de todo el cantón. Todo esto vamos a ir juntos e ir reflexionando que al final hay un compromiso lindo que un día en Girón a nadie le falte el agua. Que toda esa agua que llegue sea de las mejores condiciones para vivir sano. Por eso estamos empeñados en que el agua, el año que viene, tenga ese componente de importancia en el cuidado, manejo y de llegada del agua a cada hogar. Yo no sé, Ministerio del Ambiente, ¿qué estamos haciendo? Quisiéramos tener un informe del Ministerio del Ambiente y así conjuntamente saber cuáles son los trabajos que realizan en las partes altas de las cuencas hídricas, ¿no es cierto? Para poder conjuntamente y proteger. Ese es lo que nosotros tenemos que, primeramente, nosotros tener este fin de proteger a ustedes para una mejor agua, ¿no es cierto? Y ojalá con la ayuda del señor alcalde y todas las autoridades podamos mejorar, tecnificar el riego para que no se desperdicie la agüita por el bien de todo el ser humano, la niñez, la juventud. Pero lo que pasa es que vivo en una parte alta, que cuando se abren las llaves de acá abajo, a veces nos quedamos secos, y por eso que le pedimos hace, creo que unos 15 días o unos 8 días, es al señor vicealcalde que nos hiciera el favor de dar a la vez así averiguando o un apoyo para que quizás ya Senagua nos legalice un vertiente que teníamos desde hace años. Yo quisiera manifestar una de las cosas fundamentales que se necesita hacer en las juntas, es la reforestación de las fuentes hídricas. Es una de las cosas que realmente no se han hecho, siempre se ha venido hablando de trabajar en este tema, pero ha sido muy difícil alcanzar esto. También agradecer muchísimo al municipio de Girón, desde luego pues al laboratorio en donde nos ha colaborado muchísimo con los análisis del agua. Mil gracias, doctor, que realmente nos ha ayudado mucho a nuestra Junta de Agua Potable de Lenta.
qué fecha va a ser la realización? La fecha del evento va a ser la noche del sábado 6 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Va a ser en el Salón El Rincón del Río y vamos a tener algunos artistas, como es Marcelo Lalbay, Marcelino Bermeo, el Dúo Gal Internacional y la Centenaria Banda de Músicos de Girón. Este Dúo Gal Internacional viene desde Loja. Exacto, desde Loja nos va a acompañar este dúo. Ya, y también tengo entendido que es el grupo de música del recuerdo urbana desde la ciudad de Cuenca. Sí, el grupo urbano. Ya. Esta programación es de índole benéfico y las personas que están involucradas, las instituciones, los artistas, también son, todo es una colaboración, no se está invirtiendo mayor cosa que digamos, Jennifer. No, sí, eso sí, quiero agradecer mucho porque la mayor parte del evento lo estamos sacando adelante con el apoyo de todas las personas. Y también gracias a usted porque también vamos a tener la transmisión en vivo a través de Girón TV, Chavero TV, también se va a ser transmitido por achiras.net y también por Radio Armonía 100.1. Ya, esto reiteramos desde el día sábado 6 de diciembre a partir de las 8 de la noche, en punto la transmisión, Jenny. Sí, vamos a ser muy puntuales esta noche. Ya. Ahora, las personas, ¿cómo va a ser la dinámica de esta programación? ¿Qué es lo que se va a desarrollar durante esta noche? Sí, el principal atractivo de esta noche va a ser la presencia de las ex reinas, que hasta el momento tenemos confirmado a 10 de nuestras ex-reinas. Ellas nos van a acompañar esta noche y van a ser quienes motiven a todos ustedes para que nos ayuden con sus donaciones. Yeah. Y, pero supóngase, entran las personas al local y quienes quieran participar desde sus casas, ¿cómo van a poderlo hacer? Claro, hemos pensado en todo. Si ustedes quieren colaborarnos, pueden asistir al evento, el costo de la entrada será de $5, o si es que usted no puede asistir por A o B razones o se encuentra lejos de este lugar, lejos de Girón, lo puede llamar al teléfono que ya les daremos a conocer para que hagan sus respectivas donaciones o por medio de internet de igual manera. Ya. Las personas que no están presentes, van a haber 5 líneas habilitadas más o menos telefónicas, ¿no? Que sí, para esa noche. Sí, ya estamos en esto consiguiendo los números de los celulares y el teléfono del rincón, el cual ya les vamos a dar a conocer. Ya. Ahora, el evento, ¿hasta qué hora se desarrollará, Jennifer? Sí, la transmisión se tiene planeado desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. El remate, si podríamos decir, 11 de la noche, será una verdadera fiesta con la Centenaria Banda de Músicos. Claro, nuestra Centenaria Banda de Músicos nos va a acompañar, entonces va a haber un baile. Bueno, y hay algunas festividades en las cuales la población pues gusta, disfruta mucho en un ambiente cerrado y con la música de banda. Hemos podido observar, es todo una locura esto. Sí, exacto. Ahora también es una fiesta, las personas de gala, de traje formal. Sí, eso sí, reiterarles la invitación, el costo es de $5 y con traje formal. Bueno, en los próximos días estaremos dándoles mayores detalles de esta programación que está organizando la Reina de Girón, Jennifer Patiño, la Teletón Reinas de Girón, denominado Tu Ayuda, Me Ayuda. Reiteramos que los fondos a recaudarse irán en beneficio directo de la Casa del Adulto Mayor y de la Unidad Educativa Especial del Cantón Girón. Jennifer, sus palabras finales. Sí, muchas gracias a todos y de igual manera reitero la invitación a todos ustedes para que asistan a esta noche o si no, que desde sus casas, desde la comodidad de su hogar, hagan sus donaciones y nos colaboren, ya que todo lo que se recaude esta noche va a ser para la Unidad Educativa Especial Girón y para la Casa del Adulto Mayor. Muchas gracias. Bueno, y también debemos agradecer a algunas firmas comerciales que desde ya se están sumando para esta actividad. Son varias firmas comerciales que nosotros estaremos en su debido momento dándoles a conocer y que desde ya estamos agradeciendo por esta forma de apoyar a la programación y por ende también a hacer publicidad de los servicios y
que prestan aquí en el Cantón Girón. El agradecimiento a las firmas comerciales también que ya se están sumando. Y si usted también desea sumarse, pues haga contacto con la Reina de Girón, que todos estos fondos, absolutamente todos estos fondos, serán destinados a una ayuda social, a ayuda benéfica. Gracias, volvemos nosotros después de un instante. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Con gran algarabía, la comunidad educativa del Colegio Rafael Chico Peña Herrera inició con las jornadas deportivas internas 2014-2015. Cada año se rescata un tema específico. El presente fue dedicado a la cultura del pueblo sobre las festividades en honor al Señor de Girón, conocidas como Fiesta de Toros, con el objetivo de resaltar que a través del deporte se puede incentivar la cultura, el respeto. Aquí un informe con Flavio Villa.
cuestión familiar. Ya que estamos celebrando las festividades de las fiestas de los toros, ¿por qué no también nosotros destacar a través de signo importante como es la vestimenta, el color, la costumbre mismo de vestir como fiesta en honor a estas fiestas del honor del señor de Girón, señor de los Alvos? Así también se denomina con otros calificativos a esta festividad que todavía falta cerca de dos semanas. Queridos estudiantes, el deporte nos une a todos los pueblos, los griegos, los latinos, todos ellos cuando iniciaron las festividades deportivas olímpicas emanaron muchos pueblos. ¿Y por qué no nosotros? Hermanándonos el día de hoy con nuestra comunidad educativa, con la participación en las diferentes disciplinas. En esta jornada, en donde vamos a desplegar mucha energía, mucha disciplina, mucho amor, mucho cariño, mucho afecto. Sobre todo, a ese curso al que nos presentamos. Queridos estudiantes, queridos compañeros del Consejo Ejecutivo, queridos docentes, invitados, atenienses, gracias a los vuestros compañeros, que son más queridos, antes que compañeros, porque siempre estamos en esta conciencia de la escogida amistad. Hoy estamos de vuelta, nada más que decirles a ustedes, ¡que viva el colegio Rafael Chico Cañanera! Tenemos un comunicado por parte del GAD Municipal de Girón. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, preocupado por los mal comentarios mal fundados referente al cobro de indebido de ciertos impuestos y a la prohibición de ocupar los espacios públicos, informa lo siguiente. El GAD Municipal de Girón está y estará al servicio de la ciudadanía gironense, sus parroquias y comunidades. Por tanto, jamás se ha prohibido ni se prohibirá el uso de los espacios públicos, ni se cobrará impuesto alguno más que lo dispuesto en la reforma del artículo 29 de la Ordenanza del Uso de la Vía Pública en el Cantón Girón, aprobada el 8 de octubre del 2007, que es exclusivamente para el aseo de los espacios ocupados y promocionar las fiestas. La actual administración está empeñada en velar, proteger e incentivar las expresiones culturales propias de nuestro pueblo, como son las tradicionales fiestas religiosas en honor al Señor de Girón, fiestas cívicas, fiestas patrimoniales y fiestas populares que nos dan identidad a los gironenses. Recalcar que el GAD municipal estará abierto al diálogo y sobre todo a prestar nuestro contingente de acuerdo a las posibilidades, siempre y cuando éstas estén enmarcadas en la normativa vigente. Ofrecer las debidas disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas por los trabajos de obra de regeneración urbana, obras que darán una mejor imagen al Centro Histórico de Girón. Atentamente, José Miguel Ushka, alcalde de Girón. Para la presente semana está de turno Farmacia Municipal. Farmacia Municipal está localizada en la calle Antonio Flor, frente al Parque Central, 27 de febrero. Otro comunicado nos dice lo siguiente: el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón informa a la ciudadanía gironense, sus parroquias y comunidades que el Centro Integral de Atención Social, Casa del Adulto Mayor, pone a disposición los diferentes servicios como espacios de recreación alternativos para los adultos mayores desde el miércoles 19 de noviembre del 2014 en el siguiente horario. Miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El día jueves desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El día viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y finalmente el domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Atentamente, José Miguel Ushka, alcalde de Girón.
Un comunicado que nos hace llegar Liga Deportiva Cantonal de Girón, que lo firma su presidente, el señor Milton Quituizaca, informa sobre a la ciudadanía en general sobre las finales del campeonato Integración Femenina con el siguiente horario: Ecovoley, miércoles 19 de noviembre a partir de las 20 horas, Matrix versus Academia por el tercer lugar, y a las 21 horas Águilas versus Warriors en la gran final. El baloncesto, el jueves 20 de noviembre a las 18 horas la categoría sub-10, la final, a las 19 horas sub-14, final, a las 20 horas Sobrinas versus Águilas por el tercer lugar, y a las 21 horas Academia versus Matrix también es la final. En cuanto al fútbol sala, el viernes 21 de noviembre a las 19 horas se enfrentarán Warriors versus Matrix y a las 20 horas Águilas versus Sporting. Luego de terminados los encuentros deportivos, se procederá a realizar la premiación y clausura del campeonato Integración Femenina. Es el comunicado que nos hace llegar Liga Deportiva Cantonal de Girón, firmado por su presidente, el señor Milton Quituizaca. En otra información, 12 años de vida institucional cumplió la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Con este motivo se desarrolló una ceremonia el pasado viernes, donde se reconoció la labor cumplida por la institución, como también a su fundador y personas que han apoyado. A nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, quiero dar la bienvenida a este gran festejo en el que tenemos la satisfacción y el orgullo de celebrar juntos 12 años de trayectoria ininterrumpida de nuestra institución. La COAC Señor de Girón cumple 12 años, y conmemorar esto no debe significar única ni necesariamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, significa explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. Pues hoy queremos manifestar nuestro reconocimiento a las personas que desde los diferentes cargos que ocuparon, públicos y privados, han permitido que nuestra institución crezca y se mantenga como una entidad sólida y comprometida con la sociedad gironense. Pues si hoy cumplimos el 12º aniversario, es porque estuvo convencido de que la sociedad gironense debía tener días mejores. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón quiere reconocer la labor y el compromiso de nuestro mentalizador y presidente vitalicio, el señor José Miguel Ushka. Por su invaluable compromiso, esfuerzo y dedicación brindada durante estos 12 años de vida institucional, es nuestro deber reconocer a su persona como el mentor y pilar fundamental en la creación y en el proceso de crecimiento de la cooperativa. Al mismo tiempo, queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento y un reconocimiento a dos distinguidos profesionales del derecho, quienes se desempeñaron como notarios de nuestro cantón, para la señora doctora Graciela Patiño, y al señor doctor Milton Calle, ex notario segundo del cantón Girón. Aún a pesar de los embates provocados por la actitud desprestigiante de falsos líderes que se han aprovechado de la confianza de los cooperados para pantallar oscuras actividades bajo el cobijo de otras cooperativas que desgraciadamente se han visto involucradas en actos ilegales. Los principios rostalianos de solidaridad y servicio han sido evidentes durante la feliz vigencia de la Cooperativa Señor de Girón. Presentar mi agradecimiento y mi cordial felicitación a todos los señores miembros de la directiva y socios. Y de manera especial, vaya mi felicitación y reconocimiento a los socios fundadores. Como autoridad electa de elección popular, siempre estamos trabajando. ¿Para qué? Para que la economía popular también pueda tener un dinamismo propio y también pueda estar regulada por aquellos distintos niveles de control que requiere. Lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con equidad, con responsabilidad y más que todo con ese servicio que les caracteriza para dar a cada uno de nosotros y a cada uno de los socios y en beneficio del pueblo. Es meritorio agradecer a todos quienes día a día ofrecen su trabajo en el pro del crecimiento de la cooperativa. Son la fuerza motriz que impulsan el desarrollo, también a nuestros directivos, quienes toman decisiones enfocadas al progreso institucional, y en especial a nuestros 7.365 socios que con su confianza nos han permitido llegar hasta donde nos encontramos hoy.
En este importante evento de la cooperativa por los 12 años cumplidos, con gran esfuerzo, responsabilidad y confianza de cada uno de los directivos, representantes y empleados, quiero brindar. Salud. Hoy nos alegra tanto dar trabajo a más de 30 personas, dar posibilidades, alternativas financieras a más de 7.000 personas o 7.000 familias, nos alegra tanto. No dar las espaldas permite crecer. No dar las espaldas permite hacer algo por los demás. No dar las espaldas permite valorarnos, querernos. No dar las espaldas permite hacer un pueblo grande, una ciudad grande. No dar las espaldas permite hacer pueblos nobles y dignos. Y creo, estoy seguro, que eso ha hecho la cooperativa, brindar las manos, abrir las manos a las grandes necesidades, no solo de Girón, de otros cantones, de otros lugares. Y agradecer por ese respaldo, ese apoyo en todo y en cada instante que la institución ha tenido, de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano que se ha acercado, con sus virtudes, también con sus errores, pero ha sabido la cooperativa enrumbar todo lo que puede. Definitivamente hermosos paisajes tiene Girón, muchos de ellos desconocidos por nosotros. Les presentamos a continuación un recorrido al trote hacia el sector de Moisol. Compartimos con ustedes el siguiente video. Les presentamos un anuncio que salió en diario El Mercurio con fecha 30 de octubre, anuncio que lo puso la Contraloría General del Estado, que dice lo siguiente: Contraloría General del Estado, notificación de predeterminación de responsabilidades civiles y glosas al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, con fecha 20/06/2014, a Duque Illescas Jorge Benjamín, exalcalde, también a Vintimilla Vicuña Diego Patricio, ex procurador síndico, y a Espinosa Pineda Adrián Ismael, fiscalizador.
Con la presente se notifica a las personas naturales y jurídicas señaladas que, de conformidad con lo dispuesto a los artículos 53, número 1 y 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se emitió la predeterminación de responsabilidad civil culposa, a fin de que, en atención a las garantías del debido proceso, contesten y presenten los descargos correspondientes en el plazo de 60 días, luego de lo cual la Contraloría General del Estado expedirá la resolución que corresponda. Economista Orlando Espinosa Flores, delegado provincial de la SUAE. 50 años en la profesión de peluquería lleva don Carlos Arpi. En la siguiente nota les contamos la historia de este personaje que mantiene viva esta actividad, conservando la esencia tradicional de las peluquerías. El maestro que me enseñó era el finado José Fidel Astudillo. Él me enseñó. Yo les he enseñado a mucha gente aquí, a unos cinco creo que tengo enseñado. Pero yo, en 15 días, están buscando el pelo ellos ya. ¿Cuánto le costaron a ustedes esos muebles? No era para que las mismas. Ya.
Les recordamos, amables televidentes, que por noveno año consecutivo Chabelo TV viene realizando un agasajo a las personas de escasos recursos económicos, pero esto es gracias a la ayuda del buen corazón de las personas tanto de Santa Isabel y de Girón que aportan con su contingente. Ustedes pueden colaborar con nosotros acercándose a la oficina de Girón TV o también de achiras.net para poder dejar ropas, ya sean juguetes, caramelos, galletas, lo que ustedes puedan colaborar para que estas personas en esta fecha especial que es diciembre tengan una Navidad excelente y regalarles una sonrisa. Desde ya, a quienes nos han hecho llegar su contingente, muchas gracias, y a quienes están por hacerlos, pues nosotros estaremos eternamente agradecidos, y desde luego las personas que van a recibir esto también lo realizarán. Así que les invitamos, que nosotros queremos este año nuevamente llegar a todos esos sectores vulnerables de Santa Isabel, pero gracias a su ayuda va a ser posible. Bueno, y principalmente que sea donaciones, a lo mejor que sea para niños, ropa de niños en especial. Les recordamos que este espacio informativo se retransmite a través de Girón TV a partir de los días martes, el miércoles y el jueves, y en Chabelo TV a partir del día martes. Con esto nos vamos aproximando al final de este espacio informativo. Muchas gracias, amigos televidentes, quienes nos acompañaron desde sus hogares y también a través de nuestro portal web. Con nosotros hasta la próxima semana. Esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana. Los esperamos el próximo día lunes.